Bienvenido a Cibercamp. En principio ha sido un buen año porque hemos tenido un volumen de asistencia de más de 9.000 asistentes. De inscritos también ha estado muy bien, hemos tenido más de 11.000. Año a año estamos creciendo en el número de asistentes al Cibercamp. Eso es un buen síntoma de que estamos llegando a la ciudadanía en general, que es nuestro principal objetivo. Pues la organización de este tipo de eventos, yo creo que forma parte de la estrategia acertada del Gobierno en materia de difusión de la ciberseguridad entre los ciudadanos. Por eso nos ha venido a visitar, entre otras autoridades, el Secretario de Estado para la Agenda Digital. Ha tenido la oportunidad y la posibilidad de ver no únicamente el interés de la gente por este tema, sino también la posibilidad, la oportunidad de hablar con expertos, con profesionales y con gente que se está dedicando al mundo de la ciberseguridad y ha podido compartir con él su experiencia personal. Cibercamp durante este año ha sido todo un reto por ubicarlo en dos ubicaciones diferentes, el auditorio y la carpa. Es emocionante ver a tanta gente apoyando la ciberseguridad que se reúna en una ciudad como León. Nunca habríamos esperado que igualásemos la afluencia de público de Madrid en un evento en León, que es una ciudad mucho más pequeña. Entonces, ver todas las actividades del auditorio y todas las actividades de la carpa permanentemente llenas, pues realmente es un orgullo, ¿no? Ver cómo el trabajo que vamos haciendo día a día pues cala y que la gente realmente empieza a conocer la ciberseguridad y empieza a interesarse por este mundillo. Hemos tenido, como podéis ver todos los años, ponentes de reconocido prestigio a nivel mundial. Este año hemos contado con la colaboración de Nico Weissman, hemos contado con Jaime Blasco, que es español, que está en Estados Unidos trabajando. También hemos contado con Alisa Clock, Dancho Anchev y, por supuesto, con el mejor talento español, que lo han demostrado aquí en las diferentes charlas que han acontecido estos últimos 4 días. Y ahora trabajemos todos los días para mejorar la ciberseguridad y nos vemos el año que viene. Cibercamp. Demuestra tu potencial.